Vivamos la misericordia en el seguimiento de Jesús. Al retomar nuestras reflexiones del tiempo ordinario, nos encontramos con la invitación que Jesús hace a San Mateo para que lo siga. Ese llamado es semejante al llamado que día a día el Señor nos hace para que lo sigamos, ya que en medio de nuestras actividades cotidianas también podemos escuchar su invitación como lo hizo Mateo y responder generosamente. Aunque en muchas ocasiones pensemos que solo podremos escucharlo cuando vamos a misa o en algún retiro espiritual, lo cierto es que en todo momento es una oportunidad para responder y hacer vida en nosotros sus enseñanzas. Si respondemos generosamente, los cambios en nuestra vida serán grandes. Nuestra visión del mundo y de nuestro prójimo será la mejor, misericordiosa, ya que el llamado de Jesús es para vivir con un buen corazón, mostrando su amor y compasión como prioridad en nuestras vidas. El Papa Francisco dice, la misericordia es un modo de actuar y vivir, es abrir nuestros ojos para mirar las miserias del mundo y las heridas de tantos hermanos y hermanas nuestros privados de dignidad, por lo que debemos sentirnos provocados a escuchar su grito de auxilio y que ese grito se vuelva el nuestro y así todos juntos podamos romper la barrera de las indiferencias que puede reinar campante para esconder la hipocresía y el egoísmo. Hermanas y hermanos, necesitamos vivir la misericordia. Debemos dejar de señalar y condenar a nuestros hermanos. No es justo que por comentarios malintencionados hagamos juicios irreflexivos. Más bien nos hará empezar a tener una actitud de misericordia para con todos. La sociedad, cuando se mira con misericordia, tiene las posibilidades de superar el caos, es decir, el desorden social. No es solo señalando los errores que se logra el bien de la comunidad, es sobre todo asumiendo la corresponsabilidad. Quiero también animar hoy a los jóvenes que están concluyendo sus estudios universitarios. Todo el esfuerzo y dedicación que han dedicado durante este tiempo seguramente dará mucho fruto, por lo que deben disponerse a seguir lo mejor de ellos mismos. Iniciamos una etapa en la que tendrán que enfrentarse a nuevos retos y desafíos, los cuales podrán librarse al unir los conocimientos adquiridos y un buen corazón para servir mejor a quienes los necesitan. Hoy se requieren profesionales de buen corazón, que miren el futuro con esperanza, que miren a todos con respeto y que estén dispuestos siempre a dialogar y a vivir en comunidad. El querer hacer realidad sus sueños les obliga a tener apertura a los demás, apertura a lo nuevo y así ayudándose profesionalmente a adquirir lo mejor para ustedes. Tengan confianza en este mundo, hay espacios de realización, no tengan miedo. Las personas que están a su alrededor pueden ser buenos amigos, buenos compañeros de viaje. Necesitamos, pues, profesionistas que sueñen, que proyecten hacia el futuro, porque si hoy vivimos una sociedad dividida, es porque quienes tienen la voz, quienes tienen la oportunidad de dirigir a la sociedad, se enfrascan en problemas, en discusiones innecesarias. Es mejor el diálogo, es mejor la racionalidad, que haya profesionistas con inteligencia y con corazón. Que tengan un buen domingo.